Pues buenas tardes, soy TraxumSet, bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo, que seguimos hablando del parche de Pompeyo. Vamos a hablar de más cambios en la parte naval del juego, podemos hablar también un poquito del rework naval, del combate, que ya hemos visto, pero sobre todo vamos a hablar de tormentas y de piratas, también un poquito de nuevos eventos que le van a dar más saborcillo histórico y geográfico, en forma de nuevos eventos, así como, nuevos volcanes que llegan en el mapa, que vamos a poder verlos de forma geográfica. Hay mucha coña de este diario de desarrollo en plan Imperator Rome, Gathering Storm, en esa referencia a la última expansión del Civilization 6. Pero bueno, digamos que en Imperator Rome los piratas aparecían y bloqueaban puertos indefinidamente. Esto era una molestia para los países fuertes, pues porque simplemente tenían la flota para enfrentarse a ellos, pero estaban muy rotos para aquellos que eran débiles en el ámbito naval y que no tenían capacidad para liberarse o liberar sus puertos, básicamente. Así que aparte de las leyes que bloqueaban por completo la aparición de piratas en nuestros puertos o que ponían poner permanentemente una flota para defenderlos, había poco que hacer para detener a los piratas. Lo que significa que las opciones eran o bien soportar penalizaciones constantes, o bien desactivarlas por completo. No era nada atractivo el tratar con los piratas, ¿vale? Así que como los piratas eran una parte importante y natural de la vida marítima en el periodo que cubre el juego, pues se ha decidido hacerles un rework. Así que el objetivo en el parche Pompey ha sido implementar los piratas de una forma que ofrezcan algo en lugar de ser solo perjudiciales, o que haya una forma clara para que el jugador pueda hacer algo al respecto, en lugar de aparecer de manera pues sorprendente y poco que hacer con ellos. Que sean menos molestos en general y que el puerto que no tengamos que estar protegiendo permanentemente nuestros puertos, ¿no? En fin, ¿cómo eran los piratas históricamente? Pues contrariamente a lo que uno puede esperar, los piratas de esta era fueron empleados frecuentemente como mercenarios en las costas para complementar la marina regular. No eran pequeños grupos individuales con un barco, sino que solían ser un grupo de barcos, a veces un grupo muy grande, con un comandante y que se dedicaban a hacer pillajes en la costa y veían la guerra como su forma de vida. Por lo general, una vez contratados, se podía actuar igual que los mercenarios, para aumentar las fuerzas de los países en tiempos de guerra, y generalmente tenían muchas naves ligeras y, un ejemplo claro es la armada de los frigios, de los antigónidas, en nuestro comienzo de la partida. Los comandantes de tales fuerzas incluso se llegarían a designar como archipiratas. Cuando no están contratados, actuaban como bandidos y atacaban aquellos campos cerca y todos los territorios cercanos a los puertos. En tiempos de paz, los piratas no eran contratados, ya que el interés que los países tenían en ellos era simplemente que formasen parte de sus armadas. Sus incursiones durante estos tiempos a menudo se veían como bastante molestas y por los estados locales, quienes a veces se embarcarían en campañas enteras con tropas y barcos para pacificarlos. Este fue el caso famoso de Pompeyo el Grande, homónimo de este parche, pero también hay algunos otros ejemplos como el recién fallecido en nuestra partida Eumelos, rey del reino del Bósforo. Pero bueno, la nueva mecánica de piratería, para que os hagáis una idea, lo que significa para nosotros es que ahora los piratas estarán presentes alrededor del mapa al principio de la partida, igual que los mercenarios. Podrán ser contratados con el comandante y todo por cualquier país dentro de su alcance, para complementar su marina. Esto también puede ser útil cuando necesites complementar rápidamente la marina, ya que los barcos tardan más tiempo en construirse, o si estás jugando en un país que no ha invertido en una flota. Los piratas solo utilizarán barcos ligeros, recordad que hay un montón de nuevos tipos de barco. Sin embargo, a diferencia de los mercenarios, los lugares que los piratas llaman hogar están predeterminados y existirán, por tanto, refugios pirata alrededor del mapa. Estos refugios proporcionarán un pequeño beneficio al propietario del puerto, pero también son el hogar permanente de un grupo de piratas siempre y cuando no estén en el mar. Si los piratas permanecen desempleados el tiempo suficiente, normalmente unos 2 años, iniciarán una redada, abandonarán su puerto y se volverán hostiles a otras flotas. Se dirigirán a un puerto que no esté protegido por un fuerte en otra región que no sea su hogar y lo asaltarán, sembrando la destrucción en su camino, antes de regresar a casa y estar abiertos a nuevas ofertas. Si se destruye una flota pirata, esta volverá a crearse desde una fuerza de cero en su puerto base, donde recuperará la fuerza con el tiempo. Ahora, a no todo el mundo le gustan los piratas. En tiempos de guerra, una unidad en un refugio pirata, una unidad militar, podrá limpiar esta ciudad de su refugio y eliminar a los piratas permanentemente.
Todos los países tendrán una ley para prohibir la piratería, que les otorgará un casus belli contra todos los países que tengan la ley contraria, que les permite albergar piratas. De este mismo modo, todos los países tendrán una ley para aprobar la piratería, lo que creará un refugio pirata en uno de sus puertos. Para acomodar estos cambios, la vista mercenaria se ha dividido en dos pestañas, uno para las unidades terrestres y otro para los grupos piratas. Los piratas, al igual que los mercenarios, también pueden contratarse haciendo clic en su unidad del mapa. El objetivo de estos cambios es convertir a los piratas en algo con lo que puedas lidiar de más de una manera. Puedes alentarlos y fortalecer tu economía local y tener acceso a barcos adicionales en momentos de necesidad, o ir tras ellos y erradicarlos completamente de los mares. Aparte de los piratas, otra cosa que era segura en el mar era el clima severo y repetitivo o recurrente. Las tormentas que han devastado el Mediterráneo, el Báltico, el Océano Índico y el Atlántico durante más tiempo del que nadie se ha atrevido a navegar. Con el parche de Pompeyo pueden ocurrir tormentas recurrentes en el mar. Exactamente durante qué parte del año varía según el mar en cuestión, pero generalmente serán más comunes en mar abierto que en tierra cercana. E impondrán una severa penalización por desgaste en las zonas marinas afectadas durante 2 meses, antes de que disminuya. Las tormentas serán claramente visibles como lluvia animada. El viento, las nubes y los rayos cubrirán las áreas afectadas durante ese periodo. También hay tormentas en el desierto. Los efectos duros del clima no son realmente únicos del mar, ya que en el parche Pompeyo las áreas del desierto también correrán el riesgo de tener tormentas, manifestándose en grandes tormentas de arena visibles en las propias ciudades del desierto, convirtiendo potencialmente una ruta ya inhóspita en un asunto mucho más exigente. En parte de este mapa también habrá nevadas, y el invierno ahora puede traer tormentas de nieve, a veces de un tamaño bastante grande, lo que provocará el desgaste de todas las unidades en un área. Al igual que las otras dos tormentas, las tormentas de invierno se mostrarán claramente en el mapa y permanecerán en su lugar durante 2 meses. Vamos con los volcanes. Estos ocupan un lugar muy importante en la historia romana, ya que la erupción del Vesubio nos ha dado a ambos una instantánea detallada de cómo se veía una ciudad romana apenas unos 100 años después de que finalizase el juego. Y se llaman erupciones plinianas por un hombre que dejó una descripción de ellas al mundo. En la región cubierta por nuestro juego, una gran cantidad de volcanes estaban activos en ese momento, y muchos de ellos permanecen activos aún hoy en día. Justo en fuera de la era que cubrimos, las erupciones volcánicas influyeron mucho en el curso de la historia, con el Monte Etna incluso deteniendo una invasión cartaginesa hace 100 años. En el parche de Pompeyo desarrollaremos y expandiremos los eventos existentes de las erupciones volcánicas, que se podrán ocurrir y devastar las áreas alrededor de un volcán hasta que una potencia cercana invierta los recursos para volver a utilizar el área, después de lo cual se beneficiará de la adición de los suelos volcánicos. También se han agregado una gran cantidad de nuevos volcanes, todos visibles en el mapa, y que se pueden buscar en el buscador de provincia. Cuando se produce una erupción, un evento lo reflejará, y el volcán en cuestión arrojará visiblemente fuego y lava sobre la tierra que lo rodea. En una partida normal, habrá entre 1 y 2 erupciones a lo largo de la partida. Como suele ser el caso en nuestros parches, Pompeyo vendrá con una serie de nuevos eventos. En este caso, la atención se ha centrado en eventos de sabor adicionales para Roma, Cartago y los diversos estados de Italia, así como en eventos que se centran en la relación entre el esclavo y el Estado. Por último, se han agregado nuevos eventos para ampliar la relación entre el primer ministro y el segundo, o en el caso de las monarquías, entre el gobernante y su consorte. Y eso es todo por el diario de desarrollo de hoy. Si os ha gustado, no dudéis en apoyar el canal, pues ya sea económicamente, os podéis unir a él, o simplemente pues siguiéndome en redes sociales, dejando un like, etc. Espero que os haya servido y prontito traeré el del Europa Universalis 4. Muchas gracias por llegar aquí, nos vemos en el próximo. Chao, chao.